Hey, ¿sabías que la H suena? Buenos días a todos. Bueno, semana larga. La verdad es que es semana que está siendo muy, muy productiva en cuanto al trabajo y la comunicación que hay que tener con los jugadores para saber la importancia del partido, aunque creo que todo el mundo es consciente de ello. Creo que el equipo está trabajando muy bien. Yo la verdad es que estoy bastante contento con lo que estamos haciendo y creo que el equipo tiene mucha ilusión por conseguir ganar en el Wizzing, ¿no? Que obviamente tiene un valor añadido muy importante, aunque ahora nosotros solo pensamos en esa victoria que tan necesaria para nosotros. Pero bueno, siempre en un escenario como ese, pues uno se motiva más, ¿no? Seguramente, aunque creo que ya tenemos suficientes motivaciones como para llegar allí con la batería llena, ¿no? Bueno, la semana transcurrido, pues con eso, yo creo que intentar corregir siempre los errores defensivos, que creo que son los que nos están lastrando, aunque hay algunas situaciones ofensivas que en algún momento nos está bloqueando, ¿no? Y también darle una vuelta al estado anímico de los jugadores en ciertos momentos de los partidos, ¿no? Creo que hemos bajado la cabeza, nos hemos sentido apesadumbrados en muchos momentos de los partidos cuando, bueno, los partidos son muy largos, y también hemos intentado trabajar en esto, ¿no? No solo simplemente con una comunicación verbal importante como hacemos siempre, sino que intentando añadir algún argumento táctico que pueda ayudar a ese desbloqueo en ciertos momentos, ¿no? Y bueno, yo creo que el equipo está muy motivado, como digo, tiene mucha, mucha ilusión y muchas ganas de conseguir una importante victoria para nosotros y espero que salga con la misma motivación y que ha dicho muchas veces, pero creo que es la palabra clave para el partido, que me están mostrando en el día a día, ¿no? Bueno, enfrente nos encontramos un rival que, más allá de algún resultado, no hay más que ver el número de victorias que tiene, la plantilla que tiene. Si alguien piensa que el Estudiante es un equipo debilitado o un equipo que tiene muchos problemas, que vea la clasificación y que vea los jugadores que tiene, ¿no? Pero es cierto que cuando juegas con un club tan grande como es el Estudiante, pues es normal que la presión sea muy grande, que los objetivos sean muy exigentes, y a veces para los de fuera da la sensación que no se están haciendo bien las cosas, pero sin ninguna duda el Estudiante es uno de los grandes del baloncesto español y el Aleboro, ¿no? Toca, y son muchas, y eso no hay más que verlo, toca hablar de una plantilla de un nivel jugador por jugador muy alto, con jugadores jóvenes con una proyección increíble como son Rubén y Hugo, y mucho potencial para anotar, ¿no? Mucho potencial para anotar, mucho jugador que con mucha facilidad te puede romper un partido y tiene a Kevin Larsen, que es el auténtico símbolo del Aleboro de los últimos años en cuanto a ascensos y un jugador capaz de anotar de fuera, de dentro, de dirigir a sus compañeros, de asistir. Bueno, creo que es un super equipo. Más allá de, como digo, alguna derrota sorprendente, pero es un super equipo, juegan en el Wizzing y creo que será una dura batalla para nosotros. Pero bueno, vamos con muchas ganas, convencido de que lo podemos hacer. Yo creo que yo lo dije al acabar el partido, hay que creer en el equipo, hay que creer en que se puede ganar, y yo es que estoy convencido que lo podemos hacer, y eso he intentado transmitírselo a los jugadores, transmitir positivismo, que el equipo está en una posición complicada, pero con muchas posibilidades de conseguir un objetivo que este año más que nunca me parece, yo diría que en algún caso es más importante que un ascenso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Un par de semanas en cuanto a la enfermería bastante fastidiado. ¿Cómo anda la gente? Sí, he cambiado un poco mi discurso en ese sentido. Te voy a comentar algo, pero me voy a seguir remitiendo a la situación, al comunicado de Quirón, porque creo que es importante que esa comunicación llegue por ahí. Es cierto que Pablo y Albert están con muchos problemas, muchísimos problemas, y estamos trabajando
Yo diría que mañana, tarde y noche para que lleguen al partido. Los problemas de Kenny ya lo sabéis todos, bueno, eso no hace falta. Pero bueno, me remito, dejarme que me remita a la información que manda el club a través de Girón, que una vez más tengo que repetir que hace un trabajo excelente. Y otra cosita, aunque el Estudiante va quinto, es un equipo fuerte, ¿es el mejor momento en plena crisis institucional, porque la tienen, para pillarles? Sí, al final este tipo de situaciones son más de conversaciones, ¿no? Entre gente aficionada al baloncesto, gente que le gusta, entre periodistas, entre entrenadores. Pero todo eso se disipa, porque es verdad, se disipa en cuanto miras la plantilla, ¿no? En cuanto miras lo que van haciendo. Es cierto que la semana pasada piden a Albacete haciendo un partido increíble, con una garra, con un pundonor y con mucho acierto. Pero se disipa un poco, porque los jugadores, yo estoy convencido que Larsen, Atencia, que Leimaniz, que Hughes, que la semana pasada hace un partido increíble, que hacen casi 30 puntos los dos, creo que ellos se evaden un poco de esa situación porque son muy buenos profesionales. Es verdad que hay mucho ruido alrededor en este momento, eso es lógico. Se destituyó el entrenador y tienen a alguien ahora ahí de la casa, y es verdad que hay mucho, ¿no? Hay mucho ruido, pero nosotros tenemos que concentrarnos en esos 11 jugadores, esa capacidad que tienen, y bueno, yo creo que coger a un grande, fíjate lo que te voy a decir, siempre es bueno, hay que coger a un grande, sí, porque está bien, porque te tienes que medir a él, ¿no? Y retarte, ¿no? Y eso es lo bonito del deporte, buscar retos y ser valiente. Y si no está tan bien, bueno, pues al final hay un nombre detrás que pesará mucho, tanto a ellos como a todo lo que viene detrás, pero bueno, es un equipo, un arma, que ahora mismo es un arma de doble filo. Yo creo que coger a Estudiantes siempre será difícil, pero motivante. ¿Cómo ves? ¿Has visto alguna vez una competición como la que tenemos en el vagón de cola, a falta de 4 jornadas, desde el 11 hacia atrás, puede descender matemáticamente cualquiera? Pues la verdad es que no. No estoy muy contento por ser uno de los protagonistas, pero la verdad es que no había visto esta competición. Lo que sí que había visto es este tipo de garra que se está viendo en los partidos, ¿no? Ese agarrarte a seguir teniendo vida para poder buscar una victoria, ¿no? A agarrarte a confiar y a creer en ti mismo y poder ganar en Andorra como lo hizo Almansa, o el otro día Albacete en casa, o estos resultados que ha habido, ¿no? Eso sí lo he visto, pero de tanta gente allí metida, la verdad es que no. Bueno, es cierto que yo, si te soy sincero, he dejado de mirar la clasificación. Y no sería capaz de decirte todos los emparejamientos que hay. Y no porque no los haya mirado, sino porque lo hemos hecho durante mucho tiempo al final de la temporada ahora, y realmente lo que tenemos que pensar es en ganar nosotros. Las cuentas hay que hacerlas, la gente tiene que hacerlas, el club tiene que hacerlas, los aficionados, pero es que tenemos que ganar. Si siempre estamos a ver si los otros ganan, no ganan, yo creo que eso está bien otra vez para eso, para ese debate de la calle que está ahí, los nervios de todo el mundo, pero yo ya pienso de estudiante, en ganar a Estudiantes. Eso es lo que tengo en mi cabeza y no quiero especular más, aunque evidentemente en algún momento de este final de temporada, obviamente, primero por trabajo y segundo porque lo pienso, sí que lo hemos mirado, cábalas y demás. Una última pregunta. Viajamos al Wi-Fi. ¿Viajáis a un sitio donde hay un escándalo monumental? ¿Cómo se ve, qué conclusión se saca desde la distancia de lo que pasó ayer? A ver, yo no voy a dar lecciones de nada, ni voy a dar un dos más de fe. Sí que es verdad que yo ayer vi un partido en el que disfruté mucho de baloncesto, del maestro Obradovic haciendo otra obra, ¿no? Y al final se truncó. Yo en este sentido creo que el deporte, cuando se convierte en violencia física y verbal, que a veces se nos olvida, ya no es deporte, ¿no?
Y es una pena, pero bueno, esto no, no, esto es deporte. Y es triste ver cosas así, y aunque sea en la distancia, porque todos amamos mucho el baloncesto en muchos casos lo es todo para nosotros y es una pena, pero bueno, eso es para ellos, nosotros bastante tenemos con lo nuestro. No, pero sí que te reconozco que claro, que la sorpresa a mí también me llega, ¿no? Pero no me llega porque no crea que pueda pasar, pero sí que me sorprende, ¿no? Es verdad que intentamos buscar cosas positivas al acabar el partido, ¿no? Pero en el sentido, bueno, pues todo sigue igual. Venga, vamos a seguir, vamos a empujar que todo sigue igual. No es ya que los otros también van a perder. Yo es que no, nunca pienso que nadie vaya a perder. Yo pienso que todo el mundo va a ganar. Pero sí que es verdad que cuando sucede este tipo de cosas dices, uff, lo que viene aquí. Pero es que automáticamente, de verdad, a veces pienso, joder, nosotros tenemos mimbres para hacerlo. ¿Pero tú no pensaste, hostia, si me llevas un puesto un poco más difícil? Ah, es que yo creo que es muy difícil. No, yo pienso que está igual de difícil. De verdad. Sí, porque pienso que está igual de difícil porque yo para mí lo que me arrastra a esto es el partido de Azpeitia. Es lo que me arrastra. Lo otro, bueno, son cosas que pueden pasar. Es que yo creo que todo el mundo puede ganar. Y intento, de verdad, darle la vuelta y decir, es que yo también lo puedo hacer. ¿Sabes? Claro, es más difícil. Claro que si no gana los de abajo y no gana nadie, nos hemos salvado. Pero sí que hay un punto que dice, joder. Pero automáticamente, además, yo intenté hacer un trabajo de autoconvencimiento de menos pesimismo, de más optimismo dentro de las dificultades que tenemos, que hemos pasado, dentro de las cosas mal que hemos hecho, pero es que ese victimismo y ese pesimismo no me va a ayudar en nada. Entonces intento, aunque lo piense por un segundo, José, intento darle la vuelta, porque tengo que venir aquí y convencer a todo el mundo que vamos a ganar. Y todo el mundo tiene que estar convencido, desde los de abajo, los de arriba y los de la grada. El que Cáceres quiere baloncesto. Vestir negros, unidos son Cáceres.